Nada de lo que se va se lleva todo. Ni en lo que regresa vuelve lo perdido. Es siempre entre pedazos que palpamos la vida. Es solo entre resquicios que la inmensidad se asoma. Desapareces para aparecer más. Desde la ventana se podía ver, si venía una tormenta, si las sábanas estaban secas, si mi abuelo volvía de la quinta, si un pájaro picaba un racimo, si... Buenas tardes, querida comunidad. Hoy nos encontramos una vez más reunidos y atentos al llamado. En este momento en que vamos cerrando un camino
se abre la posibilidad de seguir el escuche. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo espacio de formación. Dicho sea de paso, es un poco irónico hablar de formación o utilizar esta palabra cuando justamente los invitamos a no buscar respuestas, sino a renunciar al deseo de racionalizar y dejarse atravesar por vidas apasionadas que se abrirán a nosotros. Este es y será un espacio para encontrarnos con vidas creativas capaces de encarnar sus pasiones. Y citando a Francisco, Escolas intuye que de esto se trata educar. Una educación que nos abre a lo desconocido, que nos lleva a ese lugar donde todavía no se dividieron las aguas, para desde ahí soñar nuevos caminos. Caminos que están abiertos al misterio, a la contemplación, y para no seguir agregando atributos, abiertos a la vida misma. Sean todos y todas bienvenidos a la pasión por lo posible. En este nuevo ciclo que tendremos, vamos a contar con 9 encuentros, de los cuales 5 de ellos contaremos con la presencia de nuestro maestro Hugo Mujica. Y a su vez, estos 5 encuentros estarán intercalados con otros 4. Lo único que en esto, nuestro querido Hugo invitará a algunas vidas apasionadas a acompañarnos. Este será un espacio para la escucha y la conversación. En ese sentido, les pedimos que en el momento de las disertaciones o las conversaciones puedan mantener sus micrófonos apagados. Por supuesto, luego se abrirá un espacio para preguntas donde podremos rasgar eso que quiere empezar a brotar. Por otro lado, aunque ya me adelanté un poco y mencioné su nombre, con nosotros estará mucho tiempo acompañándonos Hugo Mujica, sacerdote, poeta, sabio, amigo, o simplemente una persona que se abrió genuinamente a la vida. Una vida que ha sido punto de partida para que Escolas pueda pensar y encarnar mucho de sus proyectos. Bueno, para no apoderarme del espacio y sin mucho más que agregar, llamar a que Hugo pueda tomar la palabra a partir de este momento. Buenas noches. Buenas. Hablaste recién de educación. Y bien diferenciaste lo que es una educación, diríamos, de introyectar conocimientos a lo que sería una educación a dejar que se introduzca en nosotros la vida. Hablaste de este lugar que no es lugar, que es apertura. Y yo tenía por acá una página que la encontré hoy al azar. Es un pedazo de un libro. Pero que quería leerlo así bruscamente para adentrarme. ¿Cuánto tiempo seguiremos cerrándonos a experimentar lo que es en cuanto es? Se pregunta Heidegger. El aferramiento a lo teórico profundamente arraigado, es el gran obstáculo para ver el ámbito de la vivencia del mundo circundante. Y Foucault dice, no creo que sea necesario saber exactamente lo que soy. En la vida, en el trabajo, lo más interesante es convertirse en algo que no será al principio. Si se supiera al empezar un libro lo que se iba a decir al final, ¿cree usted que tendría el valor para escribirlo? Lo que es verdad de la escritura y de la relación amorosa también es verdad de la vida. El juego merece la pena
en la medida que no se sabe cómo va a terminar. Posiblemente porque no tiene término. Y sobre todo porque es un juego. Como también algo dijimos, acá apostamos por jugar, apostamos por el arte, apostamos por todo eso que está atravesado por el azar. De alguna forma apostamos porque la alteridad es anterior a nosotros. Entonces jugamos con la vida, no la manoseamos o la moldamos. Y quiero leer otra cosa, algo que escribí yo, que se llama Elogio de lo imprevisto. Vivir la sabiduría de la incertidumbre es prometerse vida. Anticiparse a uno mismo sin saberse aún a qué, y paradójicamente, ese anticiparse, ese aún no ser, pero ya contar con ello, con llegarlo a ser, es lo más propio de nosotros. Ese futuro incierto, imprevisible, es hacia donde por naturaleza, más allá del alcance de nuestras manos, están dirigidos nuestros ojos. Allá donde más solemos habitar, en lo que esperamos. Desde esa proyección anímica e imaginaria, desde ese futuro en el que nos anticipamos, volvemos y concretamos. Esa concreción es nuestro presente, el presente que es la proa de nuestro pasado. No parece posible, ¿no lo es? Vivir sin proyectarnos, sin predecir, desear y anhelar. Y cada anticipación es algo así como un salto al vacío, un salto hacia donde lo que aún no es, el salto que hace posible que lo que aún no es llegue a serlo. Saber con exactitud, con peso y medida, solo se sabe o se cree saber sobre lo que ya es, sobre lo que se apoya en nuestros pies. Hacia donde se salta, hacia la posibilidad, sobre lo por nacer, solo se puede intuir, apenas, y solo a veces entrever. Sin ese riesgo, sin esa incertidumbre abrazada, solo nos prolongamos, sumamos más de lo mismo. Solo en, y a través y gracias a ese riesgo, nos nacemos, nos creamos. La incertidumbre sobre lo que nos ponemos a pensar ahora es lo más innegable de la existencia. Es el ancho mar sobre el cual toda certeza es apenas un islote, apenas una ínsula, o más aún, opción. Lo imprevisible pertenece a la realidad, la constituye, podríamos decir, que es su espacio de flexibilidad, de juego, su libertad. Lo imprevisible es la realidad. Ella es sin nosotros. Es su juego sin nuestras reglas, su música sin nuestro pentagrama, su deseo sin nuestra necesidad. El juego y su constitutivo azar, así como el arte y su irreductibilidad a cualquier comprensión que no nazca de su propia expresión, o la mística y su búsqueda de lo que no es, son escenificaciones, rituales de lo que toda vida tiene de imponderable, y por y en eso mismo de espontáneo, de imprevisible, otra vez de libertad. Son los espacios donde nos permitimos entregarnos a experimentar que también el azar nos abarca, que también él marca la irrepetible coreografía de cada vida, la que cada danza borra. Sin ese riesgo, la vida sería un simulacro de vivir. Un mecanismo, no un acontecer, una repetición,
no una creación. Contar con lo que aún no es, es otra cosa que calcular. Es arriesgar, apostar y siempre soltar. Siempre es confiar. Confiar hacia adelante, exponerse. Ponerse ahí, en lo abierto, ahí donde aún no somos. Existir significa ser fuera. Estar inmenso en el mundo. Sumergidos en la existencia. No podemos separar el ser que somos del que actúa, se expresa, camina, sabe o ignora. Sé solo en el camino del estar siendo. La vida es conjugación de esa verbalidad, ese tiempo de riesgo y creatividad. Es el espacio temporal que permite el juego de las decisiones, que permite la movilidad, la metamorfosis de esa vida misma en lo que ella es. Transformación. Cada respuesta, cada riesgo es una experiencia, no una reiteración. Y por eso mismo es una creación, un acto irrepetible e individual, siempre provisorio e incluso siempre abierto, siempre deviniendo. No se puede tener paz evitando la vida. Reprochen en algún lugar Virginia Woolf. A los que quieren proteger de la incertidumbre de sí misma, los que quieren que salve su vida no viviéndola. No, no hay ni paz ni seguridad sin incluir lo imponderable. Esa discontinuidad, ese margen en que la vida sigue transfigurándose, la vida que es novedad de sí misma y por eso no entra en ninguna cuenta previa. O entra y deja de respirar, deja de latir. Asumir este riesgo, entregarse a la imponderabilidad, es asumir el coraje y la tensión de esa errancia que es la vida. La falta de certeza, paradójicamente, es una falta que suma, agrega. Lo imprevisto, lo incierto, el riesgo, son nombres de la plasticidad, la ductilidad. Sinónimos del momento de apertura de las posibilidades, sin las cuales sería impensable tanto las transformaciones como los despliegues, el crecimiento como la creación, los verbos como la temporalidad. Para nuestra cultura tecnológica, para nuestro mundo administrado, vivir equivale a controlar, dominar. El cálculo y la previsión sustituyen a la imponderable experiencia de la vida. Dominando, controlando, nos sentimos seguros. Nos aseguramos de que nada queda fuera de lo calculado, aunque lo que quede fuera sea lo que en la vida se escapa a todo control. Lo que tiene de novedad, lo que solo en libertad llegan a ser, lo que en el vacío encuentra lugar. ¿Y por qué no? No solo en el vacío, sino hasta en el caos, como lo sugiere Nietzsche por boca de su profeta Zaratustra. Es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Bajo el mito de la seguridad, el proyecto occidental del control total, que es el de nuestra ilusoria omnipotencia, nuestras decisiones, las que tomamos, las que son aplaudidas, tienen como meta no tener que tomar nuevas decisiones, no volver a decidir. Soñamos con lo estable, lo seguro, con lo que nos libere para siempre de la ansiedad de decidir, de los riesgos de asumir. Soñamos, sin saberlo, con morir. La vida, y en ella nuestro propio ser, nuestra mayor hondura no es claridad, es penumbra, claroscuro. Su luz no es el resplandor que enceguece a mediodía, sino la tibia luz del amanecer, la que alumbra sin encandilar, la que insinúa sin ordenar. Es la penumbra de la vida que parece desmentir cualquier tentativa de creer que lo ya vivido y sabido la puede explicar.
que cualquier explicación la puede agotar, que cualquier espejo la llegue a reflejar, que cualquier borde la pueda recortar. Los sabios chinos, los antiquísimos, cuando creyeron encontrar la divina proporción, la quinta esencia y el núcleo de la realidad, el fractal de los fractales, la cifraron en una regla que se volvió tradición, en un cuadro, dos tercios vacíos y un tercio lleno. Regla para el arte de pintar y el de vivir. Una vida no antropocéntrica, sino más bien cósmica, donde lo terreno, la materia, lo tangible y comprensible, lo humano, ocupa tan solo un tercio en el todo de lo que es y deja, acepta, dos tercios abiertos, abiertos al vacío, al misterio, al cielo. Vacío que para la cultura taoísta es lo vivificante, soplo creador que hace de ese vacío el espacio de su vuelo, vacío creador y no mero hueco sin vida. La misma búsqueda de proporción y armonía que siglos después en nuestra cultura Leonardo da Vinci, más como ingeniero que pintor, inmortalizó para nosotros en la figura del hombre de Vitruvio, un ser humano delimitado, encerrado en las figuras geométricas del círculo y el cuadrado, el tiempo y el espacio, sin lugar para expandirse, sin vacío donde creer, ya terminado. Lo imprevisible, lo imponderable, es ese vacío. Esa hendidura que impide a la vida cerrarse sobre sí misma a imagen del Ouroboros, la serpiente que muerde su propia cola, círculo protector que protege pero encerrando hasta ser infranqueable, también asfixiante. En ese vacío, ese resquicio, en ese entresijo, la vida se completa, se plenifica, porque gracias a él la vida no ha sido desposeída de sus inagotables posibilidades, de su ser siempre otra sin dejar de ser ella misma, sin dejar de crearse. Las cosas útiles o necesarias son siempre accesibles a los hombres. Sin embargo, las que le resultan admirables son siempre las inesperadas, enseña en la antigüedad Longino, y Heráclito ya lo había enseñado. Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llega. Ese no saber que nos llama a escuchar, esa reverencia de lo imponderable que es aceptar y reconocernos más allá de nosotros mismos, más allá de la clausura de lo propio, más allá de lo que ya llegamos a ser. Lo que la vida tiene para darnos es lo que ella aún no es. Lo que la suma de todo lo ponderable no le llega a abarcar. Lo que la redondez del mundo no llega a circunvalar. Ese espacio abierto en el que nos invita a nacer. Ese riesgo que nos apena explorar. Ahí donde también ella busca nacer. Si tuviera que decir en qué encuadro lo que pienso, me enfilaría con el vitalismo, con la idea de la vida, que es encuadrarse de alguna forma con la deconstrucción, con abrir el aparecer. Por eso no es el enseñar, sino de alguna forma el desaprender. Hay un mito griego que es el de Anteo. Anteo es un gigante que tiene que pelear con Hércules.
y Hércules es, por antonomasia, la fuerza. Pero paradójicamente, cada vez que Hércules voltea, lo tira por tierra a Anteo, Anteo se levanta con más fuerza. Porque Anteo estaba protegido por Gea, que era la diosa de la tierra. Se da cuenta Hércules, lo levanta de los pelos y se asfixia Anteo. Dice que se queda sin el soplo de la tierra. Es la advertencia a la abstracción. Si no tocamos la tierra, nos secamos. Voy a... Lo que voy a tratar de meterme acá es con la idea del cuerpo, ¿no? ¿Qué es el tener un cuerpo? Que es casi decir qué es eso de ser de tierra. Yo podría decir, mi razón puede decir soy Hugo, ¿no? Mi razón dice Hugo, pero mi cuerpo hace Hugo, ¿no? Eso es clave, ¿no? Yo podría decir yo tengo un cuerpo, o podría decir yo soy un cuerpo, que es lo que más o menos se usa como distinción. No, yo diría yo vivo cuerpo. Yo podría decir, ahora me duele mi mano. Es como decimos, me duele la cabeza, me duele mi mano. Pero yo tendría que decir, me duelo mano. O sea, ¿qué tengo yo un hombrecito adentro que va contándole a mí mismo sobre mi cuerpo? Por ahí andaría el planteo. Pero yo quiero mostrar, obviamente en caricatura por el tiempo, de dónde sale esa idea dual, o esa idea dual en el sentido de sometimiento. Mi mente somete a mi cuerpo, ¿no? Primero, hay una problemática, que es nosotros arrastramos como occidentales un horror a haber nacido. O sea, toda nuestra tradición mira con espanto el hecho de estar vivos. Platón nos cuenta de Sileno. Sileno era un sabio que aparece en varios lugares, etc. Hay varios personajes en Grecia que aparecen, Tiríades, acá Silenio. Y el rey Midas, ese que tocaba todo y se volvía plata, oro se volvía, era infeliz. Entonces manda a Glauco que encuentre a ver quién es feliz. Y encuentra a Sileno. Entonces le pregunta, no encuentra a Sileno como sabio. Sileno no sé si era feliz. Y le pregunta a Sileno qué hay que ser, cuál es la felicidad del hombre. Esto es lo más antiguo que tenemos sobre una descripción de la felicidad. Le dice, la felicidad mayor del hombre es no haber nacido. Y si nació, morir cuanto antes. ¿No? No está solo. Piensen que todo el medioevo va a estar atravesado por la imagen. ¿Qué es la vida? Un valle de lágrimas. ¿Qué es lo mejor? Desaparecer, ¿no? Pensemos cuando ya se arma todo el siglo de oro español, que va a ser la gran herencia que después recibamos nosotros en estas tierras. Piensen en la vida de sueño, ¿no? Saber, oh dioses quisiera, ya que me tratáis así, qué pecado cometí contra vosotros naciendo. Mas si nací, ahora entiendo qué pecado he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y razón,
porque el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿No? Pensemos que también, o sea, está el hecho del pecado original, que uno ya nació de alguna forma maldecido, ¿no? Bueno, eso, con varios cambios, etcétera, etcétera, nosotros los llevamos adentro. Hay una especie de luto, una especie de malestar que se plasma en una falta de celebración de la existencia. Ahora, habría que preguntarse por qué. Y Occidente lo tiene claro. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, ¿no? El gran problema es el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo es donde se ve el cambio, donde se ve la multiplicidad, donde se ve el paso del tiempo, y la apuesta de Occidente fue la fijación, ¿no? Descubrió algo así como el principio de identidad, descubrió algo así como la sustancia, siempre buscó lo inmóvil. Y cuando no pudo hacerlo, ¿qué hace Platón? Manda a otro lugar las esencias fijas. En algún lugar todo está quieto, ¿no? Y esa quietud es uno, es inmóvil, es abstracto, obviamente no tiene cuerpo, etc. Entonces, el cuerpo aparece como esta gran problemática. Sócrates, también para sumarlo en las negatividades, cuando antes de morir dice, por fin me muero, porque ¿qué es la vida sino una larga enfermedad? Y lo mejor que puedes tenerse es una vida como muerto, ¿no? Plotino es un personaje que es el que sintetiza un poco el platonismo, etc., ¿no? O sea, uno de los personajes más importantes de Occidente. No solo por lo que él genera como síntesis del platonismo, sino porque es el que le pasa a San Agustín casi el 80% de lo que Agustín después va a arreglar, va a darle otra contextura, pero heredamos eso. Yo no voy a entrar en la teoría de Plotino, pero escuchemos esto. Cuando Porfirio, que es el que escribe la biografía de él, escribe, dice como el gran honor. Plotino se escondía para comer porque le daba vergüenza tener un cuerpo y nunca nombró a su padre y su madre para que no se le relacione con la tierra, ¿no? Ese horror a la materialidad, ¿no? Hay un tal Demócrito de Abdera, que es el fundador del atomismo, que se sacó los ojos. Yo no sé si esas cosas son verdades, pero son los cuentos que edificantes que cuenta, para poder pensar mejor, ¿no? O sea, aparece eso de que empieza a aparecer este hombre abstracto, que en realidad la profundidad del pensamiento va en relación con la vida que yo dejo afuera. O sea, la vida empieza como a molestar, por así decirlo, ¿no? El gran sabio de Occidente, Tiresias, de la mitología, etcétera, es ciego. O sea, porque el ver distrae. Ahora, el ver es ver la realidad, ¿no? Después, acuérdense con Descartes. ¿Qué hace Descartes? Descartes dice, ahora me voy a poner a pensar. ¿Cómo pienso? Me tapo los ojos, me tapo los oídos, no imagino nada. O sea, hay que eliminar la vida. Y aparece el hombre teórico, que somos nosotros, cuya única vincularidad con la realidad es la de pensarla, ¿no? Después va a venir todo lo que es el idealismo, donde ya directamente se declare, ¿no?, que el hombre es su pensamiento. Y todo lo que lo distraiga del pensamiento es lo que hay que eliminar. ¿Qué pasa con esto? De nuevo, lo que queda eliminado es el cuerpo, porque queda eliminada toda materialidad. Y el cuerpo es el que reclama constantemente. Entonces hay que someter, o sea, todo Occidente era el sometimiento del cuerpo a la pureza del espíritu, a la pureza de la inteligencia, ¿no? San Agustín va a ser el que, o sea, antes de San Agustín todavía más o menos el orden divino estaba en el afuera,
San Agustín dice, no, la verdad de Dios está en mí mismo, ¿no? O sea, mete adentro. Ahora, Agustín encuentra a Dios, después los románticos encuentran la naturaleza y después el hombre contemporáneo encuentra con él mismo, ¿no? Hay una apropiación de lo que antes era lo sagrado a meterlo adentro del hombre. Pero el hecho es que nos quedamos sin vida, nos quedamos sin mundo, aunque hayamos hecho una gran fábrica. Hoy en día nosotros no tenemos cuerpo, o sea, nunca, Occidente nunca tuvo cuerpo, esa es una tesis mía, ¿no? Siempre tuvo una idea sobre el cuerpo. ¿Hoy el cuerpo qué es? Hoy el cuerpo es parte del mecanismo de la producción de consumo. Lo que cuesta hoy ser flaco y estar sano es impresionante. Y la energía, o sea, la religión de hoy es la salud y el cuerpo, ¿no? Ahora, todo eso es mi cuerpo. ¿O es lo que, de alguna forma, yo estoy interiorizando como que un cuerpo es así, así, así? Yo siempre recuerdo una vez que vi una foto de Marguerite Yourcenar, a quien admiro profundamente, y era una señora así gorda, relajada, y yo dije, qué auténtica, qué coraje ser gordo, ¿no? En un mundo donde ella tendría que ser una estrella, digamos así, por el lugar que ocupa la primera mujer en la Academia Francesa, etc. Pero nada. Bueno, eso sería la problemática. Ahora, cuando empieza con Feuerbach, con, sobre todo con Schopenhauer, empieza a haber todo un malestar, o sea, y con el romanticismo, empieza a haber un malestar sobre toda esta herencia, ¿no? Y ahí empieza un malestar de un reclamo, hace los románticos alemanes se preguntaban, la gran pregunta era, ¿está viva todavía la vida? Empieza a haber una reacción, ¿no? Y esta reacción va a tomar un gran cuerpo en Nietzsche. Nietzsche, todos saben, dijo, Dios está muerto. No, o sea, pero no era el tema de Nietzsche, Dios. O sea, el tema de Nietzsche era todo ese armazón de todo ese armazón que se fundamentaba en que haya una verdad en torno al cual, que se llama metafísica, eso se caía. Además, Dios está muerto, en realidad lo dice Hegel. Lo que pasa es que Nietzsche decía cosas con mucha fuerza y va quedando él. De todas maneras, Nietzsche es el que empieza a hablar en el Zaratustra, tiene un capítulo que se llama Los grandes despreciadores del cuerpo, ¿no? Y dice, si uno mirase desde lejos la Tierra, encontraría un mundo anémico, ¿no? O sea, el pensamiento se quedó sin sangre porque la sangre circula en un cuerpo, ¿no? Un poco el mito primero de Anteo, ¿no? Si yo no tengo un cuerpo, ¿qué es una idea sin cuerpo? ¿No? Entonces, acá aparece esta idea de vivificar la vida. Ese va a ser el gran lema del romanticismo de Nietzsche y algo que va a seguir después. ¿Cómo volver a tener un contacto vinculante con la vida viviente? Nietzsche va a llamar a eso viviente, o sea, Schopenhauer lo había llamado voluntad de vivir. Nietzsche dice, no es voluntad de vivir, es voluntad de crear vida, ¿no? O sea, ¿qué quiere la vida? Expandirse. Entonces, él habla de esta voluntad de creación. Y la voluntad de creación la va a poner en el arte. ¿No sé? Para Nietzsche, lo que nos salva, él dice, lo que nos salva de la verdad es el arte. ¿Para qué entiende por verdad? Esta verdad, esta verdad desencarnada, que hasta diría desalmada, porque es esta verdad que es solamente una vincularidad, siempre dentro de la lógica y del lenguaje con el cual yo atajo la realidad, ¿no? O sea, yo nunca veo el acontecimiento de algo, ¿no? Ahora, yo quisiera mirar una cosa, es un poco técnico, ¿cómo funciona nuestra cabeza? Estoy siguiendo a Kant, ¿no? Yo veo, estoy viendo ahí madera, marrón, pared, cuatro patas, dos listones, etc.
eso me está informando los sentidos, ¿no? Mil, infinitas cosas más. Bueno, ¿qué hace, que cómo funciona en mi cabeza? De todo eso hace una imagen. Y esa imagen, que es la imaginación sintetiza los datos que me dan los sentidos y la inteligencia lo refiere siempre a uno. Cada cosa es una cosa y nada más que esa cosa. Entonces dice silla, ¿no? Así funciona la cabeza. Todo el tiempo estamos recibiendo cosas y una velocidad infinita. Estamos poniendo nombres para poder entender, pero los nombres que ya sintetizaron y que se repiten. ¿Qué pasa con la creatividad? No se puede explicar, pero la creatividad acontece cuando los datos van directo a la imaginación y no interviene el entendimiento. O sea, es un juego nuevo que hace los sentidos con la imaginación y al no remitirse a lo ya catalogado, puede generar nuevas funciones, puede generar novedades en la percepción, puede generar novedades en la existencia, ¿no? Digo, la creatividad en ese sentido, no de arte solamente, de escribir un poema o bailar una danza, sino creatividad en el sentido de poder deslindarse del concepto para poder de nuevo generar formas, actitudes, comprensiones. Ahora, lo curioso de todo eso es que no es arbitrario. Cualquiera que crea, que hace un escrito, por ejemplo, sabe que no hay una lógica. Yo no puedo escribir lo que quiero en un poema, no puedo decir elefante, vaso, correr, bueno. O sea, me va a hacer ruido. Hay un orden que no es del orden del entendimiento, pero que sin embargo rige lo creativo. O sea, uno no se larga la creatividad y hace cualquier cosa, si es real. Hay otro orden. Lo que pasa es que ese otro orden no entra en el concepto. Es un orden de los sentimientos, no de la inteligencia. Son los sentidos los que nos proporcionan el sentimiento, el instinto, las pulsiones, todo ese cuerpo que somos está funcionando en la creatividad. No solamente la comprensión. Por eso Platón echa al artista de la República. ¿Por qué? Porque le dice al artista, ¿por qué hiciste tal cosa? Y el artista no sabe darle razón. Entonces dice que se vaya. Aunque admite que es superior el artista. Dice que tiene la manía divina. Lo llamaban manía de maníaco. Lo llamaban la locura divina, la creación. Pero en la República rige la ley, rige el entendimiento. Si no podés dar razón, como en nuestra sociedad te meten en el manicomio. Ahí te expulsaban. Pero estamos entonces en un orden de los sentimientos. Y los sentimientos es precisamente, casi diría, por lo cual fue echado el cuerpo. Porque el cuerpo, con toda, el cuerpo además de ser temporalidad, de ser multitud, etc., era eso, era lo múltiple. Nuestro cuerpo es múltiple. ¿Qué hicimos nosotros para callarlo? Imaginamos un lugarcito que es nuestro yo, que sintetiza y dirige todo lo demás. Ahora, yo digo, ¿no tuve un cuerpo antes de concretar un yo? O sea, ¿no es mi cuerpo el que precede a mi inteligencia? ¿Y mi inteligencia está solamente administrando los sentires de mi cuerpo? Por ahí pasaría todo el juego de la creatividad, ¿no? De recuperar entonces todo ese otro lenguaje que no es de alguna forma admitido por la comprensión del principio de identidad, de la lógica, etcétera, etcétera, y que quedó totalmente descartado. Y nosotros quedamos encerrados en la burbuja de todo lo abstraído y de la abstracción. De ahí
este llamado que cada vez aparece más, aparece con Merleau-Ponty, etcétera, etcétera, sobre lo que es el cuerpo. O sea, ¿cómo no prestamos atención por casi 3.000 años a ese lugar que es lo que somos? ¿No? Además, el arte, o sea, esta idea de lo uno, ¿no? Que es la idea que persigue la inteligencia. Si yo encuentro algo firme, ahí puedo organizar todo y me siento seguro. Bueno, el arte también tiene el concepto de armonía, también tiene el concepto de belleza, que al principio era uno de los componentes del ser, ¿no? El ser era belleza, inteligencia y bondad y ética. Y después Occidente fue borrando, ¿no? A lo bello como lugar desde el cual se puede comprender la totalidad de lo real, como se puede comprender desde el bien, desde la ética o desde la inteligencia. Yo quiero leer un pedacito de esto que habla Nietzsche del cuerpo. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad de un único sentido. Instrumento de tu cuerpo es también la pequeña razón, hermano mío, a la que llamas yo. Dices yo y estás orgulloso de esa palabra. Pero esa cosa más grande aún, en la que tú no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón, esa no dice yo, pero hace yo. Instrumentos y juguetes son los sentidos y el espíritu. Tras ellos se encuentra todavía el sí mismo. El sí mismo escucha siempre y busca siempre. Compara, subyuga, conquista, destruye. Él domina y es también el dominador del yo. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano más poderoso, un sabio desconocido. Llámese sí mismo, y ese sí mismo es tu cuerpo. Habita, es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. Bueno, la idea sería tocar tierra, de nuevo. Y tocar tierra sería poder vincularnos de alguna forma con lo que somos como cuerpo. Pero el cuerpo, de nuevo, es el cuerpo, yo vivo cuerpo. O sea, el cuerpo es el lugar donde yo estoy recibiendo todo el tiempo aquello que, y presten atención a la palabra, que yo incorporo para ser. O sea, es mi cuerpo entero el que es sensible. Los cinco sentidos, que son de divulgación, se supone que hay 15 sentidos, los 15 sentidos son los lugares donde se concretan determinadas percepciones. Pero no es que ahí se termina. O sea, toda mi piel siente. Por lo tanto, mi cuerpo entero es el que está siendo constantemente vulnerado por lo que viene hacia mí y desde donde yo salgo. Entonces, esa es la idea de incorporar. Después eso se hace pensamiento. Pero ¿qué pasa? El problema es que como yo tengo ya un quantum, un tejido de pensamiento, atajo la realidad con el pensamiento. No la dejo configurarme y modificar las figuras en las cuales yo me identifico como lo que algo ya soy. O sea, sería, además, eso nos baja de la omnipotencia tan contemporánea, que es la de crearnos separados y enfrente nuestro está el mundo y nosotros estamos por acá, ¿no? Nosotros estamos constantemente constituidos de mundo. De nuevo, vivo cuerpo. ¿Y qué es vivir cuerpo? Vivir mundo. ¿Y qué es vivir mundo? Es vivir cuerpo, ¿no? Entonces,
el empezar a soltar ese ego, ese yo, esa pequeña razón, como el lugar de la autonomía, o el lugar de la autonomía no solo frente a la objetividad con la cual yo atajo la realidad, sino con la cual yo me comprendo a mí mismo. O sea, Nietzsche ahí usa la palabra escuchar, que después va a ser clave para él. O sea, yo escucho a mi cuerpo, le pido, y si escucho a mi cuerpo, ¿qué hago? Le pido razones. Y si mi cuerpo no funciona con razones, si me habla de otra forma, el que es creador, de alguna forma genera la relación. O sea, cuando yo pintaba, que es más fácil que, porque cuando escribo entra mucho la comprensión, uno no sabe por qué pone rojo y no azul, pero sabe que tiene que ser rojo. O sea, que hay otro lenguaje, hay otra comprensión, que el cuerpo la sabe, porque la mano es la que va y pone, ¿no? Entonces, sería como un volver a escucharse. Pero de nuevo, como yo decía, uno dice, bueno, yo escucho al cuerpo, qué sé yo, pero sigue siendo desde ese yo, ¿no? ¿Qué pasa? Pero no se puede explicar. ¿Qué pasa si dejo hablar al cuerpo sin traducirlo? ¿Y qué pasa si eso nos lleva a un caos, como pensamos? ¿No? Porque todo nuestro miedo es, si yo dejo actuar el cuerpo, me voy de orgía en orgía. No, para nada. O sea, por ahí dejo de hacer el cuerpo y termino siendo Miguel Ángel. O termino siendo un santo. No sé, yo creo que la Madre Teresa la arrastró el cuerpo del dolor de los otros, ¿no? La mente que si ahora voy a poner y me voy a India a ir a trabajar. Digo, lo que pasa es que nosotros venimos con esa desconfianza hacia la vida y la vida concretada en el cuerpo. Pero ¿qué pasa si hay una razón mayor? Y hasta yo diría una bondad mayor que la de mi yo, que no es más que la acumulación de mis experiencias como propiedad mía. Pasamos a las preguntas, más que las mías, además. Bueno, así venimos escuchando mucho, y así como anticipamos, este es el momento en que entramos en el ritual del diálogo y la conversación. Aquellos que tengan preguntas pueden ir marcándolas en el chat o bien pueden ir levantando la mano y se les irá cediendo la palabra. Aquí tenemos una iniciando en el chat de Ana Balducci, que dice: Hugo, ¿de qué nos salva el arte? La primera palabra que se me ocurre es nos salva de la repetición. Nos salva de ser nada más que lo que somos. El arte es la forma de expandirnos, ¿no? Y de expandirnos en cualitativamente, o sea, de generar lo que no era. La vida normal es la de extender lo que ya es. De nuevo, es la creación, y a través del crear algo, ese algo soy yo también, que me estoy expandiendo, por así decir. Entonces nos salva de eso, nos salva, o sea, pensar que nosotros somos seres creados. Entonces, de ahí en adelante, la creación crea creadores, porque la vida quiere expandirse, quiere ser más de lo que es. En el diálogo de Platón, el último de los simposios, cuando habla Sócrates, en realidad es cuando se va a decir la verdad que quiere decirnos Platón. Todo lo demás los deja siempre hablar, pero para después mostrarle que eran tontitos y que en realidad el que sabe es Sócrates. Ahora, cuando Sócrates tiene que definir qué es el amor, cosa inaudita, dice: yo no sé, yo estaba equivocado. Y me encontré con una mujer
Diótima, y nada menos que va a traer a una mujer como palabra que de la que sabe. En un mundo totalmente de hombres, en el banquete no cambia una mujer para nada. Digo, y dice, yo creí que el amor era el amor, lo que llamaría amor. Y ella me dijo, no, el amor es crear. El amor es el fruto que se crea, ¿no? Es creación, no es vinculación. Es que sale de esa vinculación. El amor es juntarse para crear. Pero crear primero, ellos dicen algo intelectual, después material, etc., ¿no? Pero la idea de que, bueno, la creatividad es crear vida, y la vida está para ser creada. La vida no se agota, no es un quantum fijo que ya es, ¿no? La vida es una pulsión de ser siempre más, y para ser más tiene que ser transformación, tiene que ser multiplicidad, tiene que ser este acontecimiento que los griegos llamaban la physis, ¿no? La physis, en el capítulo 10 de la Odisea aparece por primera vez la palabra physis, y es Hermes que le muestra a Odiseo una planta que brota. Dice, esto se llama physis. Tiene una parte oculta de la cual sale la parte visual, etc. Y ya aparece esa idea de que la naturaleza es algo oculto que no hace más que brotar. Bueno, y eso somos nosotros. Nosotros somos naturaleza. Y estamos para crear, ¿no? Entonces, la creatividad del arte es la parte visible de la creatividad que es la vida y a la cual estamos llamando nosotros de hacer de nosotros mismos. La gran metáfora de Nietzsche no es la obra de arte, es la vida como obra de arte, ¿no? Es la vida de uno la que tiene que ser transformada en una obra, ¿no? Con esas dos pulsiones que él pone, que es lo dionisíaco y lo apolíneo. Lo dionisíaco, lo que brota, y lo apolíneo, lo que puede dar forma a ese brotar, ¿no? Bueno, por ahí andaría. Tenemos otra preguntita, bueno, compuesta, que dice, cuando dice incorporo mundo a mi cuerpo, pero dice que lo agarra el pensamiento y no lo incorpora, ¿cómo sería incorporar el mundo al cuerpo? ¿Apagar la razón? ¿Quién la apaga? ¿El yo que no es? ¿O ese hombrecito que usted nombraba? No, la razón no va a parar nunca, porque es una de las funciones. Lo que tiene que pasar a ser es una parte de la orquesta y no el director, porque no hay director. O sea, lo que hablamos de lo dionisíaco, lo apolíneo, ¿no? Hay un quantum caótico de energías que somos y que es el mundo mismo. O sea, el mundo nace del caos. El Génesis, ¿qué hace Dios cuando aparece? Ordena el caos. Le da nombre a cada cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cuerpo, ¿qué es? El cuerpo es un caos. Por eso nos mandan a educar, qué sé yo, más allá de si la educación está bien o mal, nos dan un lenguaje, etcétera, para ordenar una vida así. Pero bueno, el problema es cuánto de la forma deja vivir al contenido, o cuánto del contenido se desborda la forma. Eso es el arte. El poder hacer la armonía de contenido y forma. El problema es que nosotros estamos, tenemos al único constructor o arquitecto, que es nuestro yo, y él decide sobre la totalidad. Y él es sordo. O sea, el yo conoce 4 o 5 cosas que son los principios de identidad, de no contradicción, o sea, hay un quantum de reglas que maneja. Y todo lo demás, como se le escapa, lo niega, ¿no? Entonces aparece ahí que no es negar la mente, es simplemente incorporar también la mente como parte de ese cuerpo entero, de esa gran razón. A medida que vas dando voces a otros, se acalla de alguna forma o pasa a ser una opinión más, ¿no? Digo, ya no es el dictador, sino es la democracia griega, es el Congreso, ¿no? Pero también no es un acto como de voluntad, no es una represión que yo voy a hacer a mi yo, sino que voy a empezar a escuchar y percatarme de que hay otras voces que también son capaces de conducir mi existencia.
tenemos otra preguntita de Bruno. ¿Por qué, si el arte es tan importante, no está presente en ninguna prueba internacional de medición de calidad educativa? Porque no es considerado importante. O sea, el arte no importa. ¿A quién le importa el arte? Yo, me invitan a muchos congresos internacionales de poesía, que siempre me parece un delirio. ¿Qué es ese tomar un avión y que me van a pagar el viaje y me pagan por decir poesía y me alojan? Yo, cuando llegué a los poesías, digo, yo soy el único en todo esto que escribí un poema. Digo, el arte no tiene ninguna importancia para en nuestro sistema. Como mucho es como un decorado, un blanqueo de imagen, o como la pintura que entró en el mundo de las inversiones, ¿no? Que se volvió un chiste, las cosas que se venden por millones, etc. Pero no es apreciado. Cuando yo fui al colegio, mucho hace ya, yo tenía música, tenía... Bueno, no sé, no me acuerdo bien, pero había un montón de cosas que tenían que ver con el arte. Después todo eso fue borrando, ahora se está borrando filosofía del colegio secundario, etc. Cada vez fue ganando más un pragmatismo. Nosotros vivimos una época pragmática, que todo importa según el resultado. Pero el resultado no es, por decirlo así, humanista. El resultado es mercantil. O sea, nuestras enseñanzas ahora están en función de sacar a alguien que va a tener un puesto laboral. Y el mercado es el que marca las necesidades de la educación, porque salimos para ir a trabajar. Digo, por ahí pasa la cosa ahora. Entonces, el arte está retrocediendo, pero impresionantemente. Ezequiel. Hola, Vito, ¿cómo estás? Muy bien, Ezequiel. Cuando hablaste de la falta de cuerpo a la que llegamos, te referiste a ya varios siglos de historia que nos llevaron, si se quiere, a esto. Y después trajiste al romanticismo, y después trajiste a Nietzsche, y esto de volver a tratar de volver al cuerpo, a los sentidos. Se puede decir que no se trata de que ahora una persona va a empezar a abrirse, a volver a esa sensibilidad, sino que habrá que esperar, por así decir, que pasen generaciones de esto hasta volver a encontrar, si se quiere, a encontrarse con la realidad de ese cuerpo, o ya una persona hoy puede empezar a vivir de esa manera, no sé, pienso en mi hijo que es bebé. Va creciendo, lo educas de una manera, y todos esos siglos, todas esas, quedan atrás, o es algo que pasan generaciones. No sé si se entiende la pregunta. Sí, ese es un pensamiento antiguo, el tuyo, porque está planteado todavía desde la idea como que hubiese una humanidad, por así decirlo, ¿no? Digo, no sé, hoy en China está pasando otra cosa. Y en los países árabes ni hablar. Digo, y o sea, eso de que hay una temporalidad como que es para todos. Por ahí dentro de 500 años, gente que vive hoy en día en el medioevo pasa a tener esto y otros recuperaron. Digo, yo creo que el planteo ahora es más bien de pequeños mundos, ¿no? O sea, bueno, en mi mundo, ¿qué genero? Pero ya no va a ser de que todos van a estar haciendo lo mismo, ¿no? Como, o sea, de todas maneras, cuando yo hablo de lo que hablé, también estoy hablando de esa línea que terminó siendo Occidente, que después degeneró en ser el capitalismo, que ahora Occidente es el mundo entero, pero es también una línea, ¿no? En medio de eso estaban, no sé, los indios cortándose las venas, como dando sangre a los dioses, que eran... No sé, y mil cosas más, ¿no? Digo, diferente. O sea, no hay una idea para todos. Yo diría que cada día tiene que empezar uno por ser uno, ¿no? Y desde ahí va a salir algo. Pero de nuevo, no hay que pensar ya en esa historia que era una historia para todos. De acá a siglos no sé qué va a ser, pero seguro que no va a ser todos iguales. O si van a ser todos iguales va a ser peor porque
quiere decir que todos terminaron formateados igual, ¿no? Pero bueno, tu hijo tenés que educarlo hoy. ¿Qué lo vas a educar cuando? Cuando llegue ese momento. Digo, eso, por ahí. Digo, yo creo que ahora, además cada uno tenemos esta vida nada más, ¿no? Digo, en realidad, yo no, además no sé si el planeta va a durar tanto, ¿no? Digo, sin ser tremendista, digo, también, digo, era una ilusión nuestra de que todo era eterno sobre la Tierra. El hecho es eso, de que cada uno, el destino de cada uno es la época que vive, ¿no? Y es ahí donde vos tenés que hacer lo que comprendés que no podés esperar que lo sea la humanidad, o que lo fue la humanidad, o que antes fue más fácil o después va a ser natural. La decisión es ahora, porque ahora es todo lo que tenemos. Gracias, Hugo. Aquí tenemos otra preguntita en el chat que dice, ¿se puede medir el sentido, el arte? No, eso es por una de las razones que no es aceptado. O sea, porque las medidas son lógicas. La medida es, o sea, se puede, o sea, artificialmente se puede medir un libro si es un bestseller o no. O se puede vender un cuadro según se remate en Sotheby's. Pero eso son medidas extrañas, extranjeras a la cultura, al arte. Ese es uno de los problemas, lo que decía yo antes, que el arte no entra en la lógica. Entonces entra en otra lógica, en la lógica de lo que Kant llama el sentido del gusto, ¿no? Pero que no es medible. Por eso, o sea, es medible, pero no es traducible esa medida. O sea, un crítico de arte a través de ver y ver y ver, yo diría más que ver y ver y ver, vos terminás sintiendo, teniendo como un tacto para percatarse cuando es un chiste, aunque valga 15 millones, o cuánto es realmente algo que vale. Y siempre hasta ahí nomás, porque también vos estás configurado por la época que vivís. Pero no hay una medida. O sea, como no hay una medida para el amor, o no hay una medida para, no sé, para tantas cosas, ¿no? Digo, esa idea de la medida es lo más grosero que hay, en el sentido, lo medible siempre es la cosa. El problema del arte es ese, que no hay un criterio. Hay escuelas, se discuten, pero no hay escuela. O sea, cuando Beethoven escribe la novena sinfonía, lo silban, era un horror. Cuando nosotros escuchábamos los Beatles, nosotros de otra época, en el Congreso de Estados Unidos se hablaba sobre la barbarie que generaban, el oído reventaba, y hoy es como escuchar a Schubert, son románticos. Digo, también uno va a tener, también el arte, de alguna forma él va quedando cuando tiene que quedar. Pero no hay medidas en las que yo pueda afirmar que esto vale y lo otro no vale. Yo también tengo una preguntita, Hugo. Sí. Y es de, cuando mencionaste que en la repetición no hay acontecimiento, entonces me surge la duda de qué pasa entonces con mi vida cuando yo vuelvo sobre la cosa y eso me conmociona. ¿No estoy viviendo esta ilusión? No, porque la repetición es repetición. Pero también hay que cada cosa sea de nuevo por primera vez. El hecho es que, o sea, el planteo es ese, o sea, 2 más 2 es 4 siempre. Siempre que decís 4, volvés a 4. Ahora, una pasión nunca es la misma pasión, aunque sea la misma. Ese es el hecho. Eso es de nuevo por lo cual se nos escapa de las manos, o sacamos de las manos al cuerpo, etcétera, por el problema de la pasión, ¿no? Entonces, cuando vos haces algo con pasión, aunque sea lo mismo, es de nuevo por vez primera. La novela de Tolstoy, Ana Karenina, empieza diciendo así: todas las familias burguesas son iguales, solo una desgracia las hace diferentes.
La desgracia va a ser la pasión de Ana Karenina, ¿no? O sea, una pasión es siempre otra. Y Spinoza dice, uno nunca sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Entonces, la repetición, podés repetir lo mismo, o sea, pero podés leer 2 veces un libro, 20 veces. Pero si lo lees de verdad, nunca va a ser el mismo, porque vos sos otro. Entonces, no se trata de ser, de cambiar. Se trata de que lo mismo nunca sea lo igual. Muchas gracias, Hugo. Aquí tengo otra preguntita. Aquí dice, cuando dijo que la vida tiene para darnos lo que aún no es, ¿la vida está siendo o es cuando se encuentra con el mundo? La vida, para mí, porque así que es inmedible, no es un quantum cerrado, ¿no? Digo, bueno, en realidad para la ciencia cuántica, etcétera, no es un quantum cerrado, ¿no? Es un acontecimiento abierto. Entonces, para mí la vida es un acontecimiento, y un acontecimiento de creatividad. Por lo tanto, está siempre siendo y siempre muriendo. Pero lo que está haciendo es nuevo en el espacio de lo que ya murió y deja de ser, ¿no? Entonces, es un acontecimiento, ¿no? Pero la vida no es la vida. La vida no está. La vida deviene. La vida está siendo. Yo estoy siendo. No es que yo ya fui o ya me agoté. O sea, incluso morirme es una novedad absoluta, va a ser, para mi vida, ¿no? Entonces, la vida es siempre. Y es más. O sea, Nietzsche, ¿qué pone como valor? Dice, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? Eso es cuestión de la ética, a mí no me importa. ¿Qué es lo bueno? Lo que acrecienta la vida. ¿Qué es lo malo? Lo que hace decadencia de la vida. O sea, el bien es la vivificación, la creación, y el mal es la momificación, el cerramiento y el obturamiento de lo que podría crecer y está tapado. Pero de nuevo, es un acontecimiento de creación. Gracias. Aquí rescato una preguntita que se me escapaba, que decía, ¿qué puedes decirnos sobre el vínculo entre cuerpo, palabra y sentido? Cuerpo, palabra y sentido. Bueno, sentido, sentido es cuerpo. O sea, el cuerpo siente. Y la gran opción que hizo Occidente fue la opción por la palabra, cosa que otras culturas no hicieron. Las culturas occidentales en general, la palabra es casi diría un ingrediente más entre las cosas, ¿no? Nosotros pusimos como que la palabra es lo original. Entonces, la palabra es la portadora de hacer del sentido una significación, es decir, de poder transmitirlo, de poder contextualizar para bien y para mal, porque a nosotros nos resulta casi imposible tener comprensiones que no son lingüísticas. Pero la palabra misma participa de esta idea de que puede ser una palabra que vivifica o una palabra que repite, ¿no? Digo, porque pensemos toda la creatividad que pasa por la palabra, pero no solo la creatividad de la literatura, la creatividad de lo que es estar hablando, ¿no? Digo, en este momento, el hecho de que yo hable y ustedes me escuchen o ustedes me preguntan y yo respondo, es un acontecimiento de palabra. Piensen que Occidente entero es un acontecimiento de palabra. O sea, nacemos de un libro que fue la Ilíada, la Odisea, que trae todas las costumbres de libros filosóficos y después de la Biblia. Son libros, es muy loco. Que a uno le ponemos la fe, en otro le ponemos la inteligencia, lo que sea. Pero nosotros venimos a un mundo verbal. Ahora, la gran problemática es que esa verbalidad, de nuevo, sea acontecimiento y no mera repetición. Una vez leí, siempre lo repito porque me gusta mucho, yo lo traduzco telúricamente, que un paisano analfabeto de Tapalqué le dice a la paisana analfabeta de Tapalqué, te amo. Y cuando le dice te amo, está todo el banquete de Platón en esas palabras.
porque cada palabra está cargando con todos aquellos que la pronunciaron alguna vez y que atravesó la vida de cada uno, y que emocionó esa palabra, o la fue gastando y las palabras mueren y nacen como otras, ¿no? Como mueren y nacen determinados sentimientos epocales. Pero bueno, por ahí pasa lo de la palabra, ¿no? Digo, y diríamos que, al menos, bueno, casi todos los que yo leo, pero uno lee aquellos que lo confirman a uno, el lenguaje más cercano que estaría al latido de la vida es la poesía. Porque la poesía no participa de una lógica que ya de por sí entonces la está estructurando y permitiéndole solamente, por así decirlo, repetir, sino que es capaz de generar variaciones con el lenguaje, ¿no? Y es el lenguaje más cercano, yo diría, que todavía pueda temblar la realidad sin encorsetarla en la conceptualidad, que ya es la búsqueda de que cada cosa sea esa cosa y nada más que esa cosa. Cuando la poesía usa la metáfora, que esta metáfora quiere decir llevar más, llevar hacia, transferir. ¿Qué hace la metáfora? La metáfora es capaz de decir que las chispas de una fogata son las estrellas de una noche, las estrellas de una noche, ¿no? Es capaz de generar un vínculo que no existe en la lógica real del lenguaje. Entonces, la metáfora además quiere decir un poco lo que yo decía de Fisis, la parte escondida, ¿no? La metáfora es que es algo que se muestra, es el símbolo, que una parte se muestra, pero siempre hay una parte que no aparece. Esa parte que no aparece es dejar abierto todo lo que se dice para la posibilidad de una plurivocidad de sentidos y no solamente la identidad de un significante. Muy contento. La última. Bueno, aquí tenemos entonces una que dice: ¿qué hay que dejar de hacer para ser creativos? Es buena pregunta y buena respuesta. Dejar de hacer sería una cosa, ¿no? Y saber que la creatividad es una pasividad. O sea, la creatividad es dejarte afectar, ¿no? Que algo te toque hasta tal punto que genere una respuesta que no es tuya, sino que nazca en el momento de responderla, no que sea de otro, pero que no sea la respuesta que vos ya tenés, ¿no? O sea, la creatividad es una vulnerabilidad, una sensibilidad, porque yo creo desde lo que es, desde la realidad. Entonces, la realidad la que genera en mí algo que todavía ella no era y que de alguna forma me busca para hacerla. Entonces, si yo vivo todo el día, o sea, yo para crear, yo personalmente estoy en mi escritorio, por ahí estoy leyendo, por ahí estoy tomando apuntes, nada. Pero estoy ahí esperando, ¿no? Puedo estar escribiendo otro libro, pero yo espero a la poesía, no lo demás lo hago. Pero es esa disponibilidad, ¿no? O sea, es una disponibilidad. Es algo así como esas dos, tres partes vacías que hablaban los chinos que yo leí. Es dejar siempre un lugar para el acontecimiento de lo que todavía no es. Para una generosidad para lo que pueda ser como don para vos mismo. Gracias, Hugo, y te quiero pedir disculpas porque dijiste que era la última, pero... Y vas a decir una más, dale. Y así que por eso pido disculpas. Y dice: ¿es posible una conciliación entre el pragmatismo y el arte? No, pero no está mal. Digo, lo que pasa es que cada uno tendría que tener su lugar. O sea, el pragmatismo está bien para poder seguir existiendo, ¿no? Si no tenemos esta computadora, no estaríamos acá. La problemática es cuando un discurso acapara la totalidad de lo real y se erige como, digo, valor, ¿no? O sea, el pragmatismo dice todo, solamente es valioso lo que da un resultado. Pero el resultado tiene que ser concreto y
en este momento tiene que ser objeto de venta, ¿no? Tiene que ser comercio, tiene que rendir un usufructo económico. O sea, ahora eso es un área. El problema es que va avanzando y va tomando todas las áreas, ¿no? Pero no es que una cosa quite la otra. De nuevo, como le decía antes a Ezequiel, no es que hay una sola historia. Tampoco hay una sola forma de funcionar. Yo no puedo ir, digo, yo no voy poéticamente a la farmacia. No, voy pragmáticamente a la farmacia. Pero bueno, después no estoy acá pragmáticamente. Me tomé lo que compré en la farmacia y estoy relajado. El hecho es eso, que cada cómo convivir, ¿no? El problema es que no sabemos convivir. Entonces, de una época toma el poder una cosa, otra época toma el poder la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hecho es lo mismo que en uno mismo. ¿Cómo puede ser uno los muchos que son, ¿no? Y no darse cuenta cuál es mi pragmatismo que me resulta bueno y me mando toda mi vida nada más que en esa linealidad, ¿no? Es la convivencia, ¿no? Es la idea de que nosotros no tenemos la capacidad, la idea de que todo es múltiple. Nosotros venimos tanto de lo uno que todavía somos incapaces de poder escuchar todas las voces de la realidad y hacer de eso una armonía, un coro. Muchísimas gracias una vez más a usted, Hugo, por sus palabras de hoy, a todos los aquí presentes por abrirse a la escucha. Por hoy hemos concluido, mas no terminado. Abrirse a la escucha es dejarse atravesar por el otro. Y como dijo Hugo hace un momento, tenemos que reconocer que la alteridad es anterior a nosotros. Así que solo me queda desearles buenas noches e invitarlos a nuestra próxima entrega el jueves que viene.